Hola, ¿qué tal? Soy Socram, estamos de vuelta en Dai Young y vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a bajar el ascensor este mágico, que la verdad es que mola bastante. Igual hay una parada más en el ascensor, la verdad. Esta, por ejemplo, ¿no? Parece. Parece, pero no lo merece, creo. Creo, ¿eh? A ver. Es que está un poco complejo ese salto, la verdad. Pero sí, sí que es posible. Echaré un ojo por aquí. No merecerá la pena. Igual es morir esto a lo tonto. Habrá que jugársela, ¿no? Efectivamente. Bien. Pues antes de continuar por abajo, vamos a echar un ojo rápido aquí. Aunque esto tiene pinta de haberlo... Ah, no, si lo marcan en el mapa es que no hemos estado ahí. A ver. Aunque está la flechita azul, ¿eh? Y esta serpiente me suena bastante. ¿Qué hay por aquí? Wow, una bajadita. Bajadito. Ah, vale, estamos en la escalada esta. Perfecto. Pues nada, hemos llegado a un sitio de vuelta. ¿Qué hago? ¿Vuelvo hacia atrás? Realmente por allí no hemos... No he visto lo que hay. Vamos a verlo. Esto no lo vamos a volver a escalar. Aunque creo que las ruinas estaban arriba de todo esto. Así que no es tan difícil volver. Voy por el otro lado. La serpiente. Estamos casi abajo. ¡Wow! Me lo he jugado. Ni lo he pensado demasiado. ¡Ah! Estamos donde el jabalí. Perfecto. Ok. Pues nada. Aquí estamos abajo otra vez. En principio vamos a continuar por aquí. Por esta parte donde hay una persona esperando. Lo que no sé. Que yo creo que sí. No habrá problema. Vale, el ascensor baja. Espectacular tecnología. Y aquí había una persona loca de estas. Y está, vamos, que vamos a tener que pegarnos con ella 100%, ¿no? Lo de las taminas de este juego, de verdad, que es súper mega complicado de entender. O sea, es como muy lento. Oh,
Un jabalí, cuidado. Igual lo más inteligente habría sido... A ver, me he pirado. Bueno, creo que con una más de piel. Y creo que el conejo, ¿no? La piel. Tenemos para... una mochila más, para aumentar el inventario una vez más. Ah, mira, otra escalada por aquí, wow. Dos zorros. Esto es piel bastante fría. Perdón, serpiente. No era mi intención dañarla. Esto es... En verdad... What? Allá... Hay un tío. Un jabalí también. Madre mía, está petado esta zona, ¿eh? Ahí hay una zona de estandartes, como una jaula. ¿Será la playa del norte esto? Lo veremos en próximos episodios. Ahora vamos a seguir subiendo. No da piel, ¿verdad? Da carne únicamente. Un guardado que viene bien siempre. Pues podría ser la playa, perfectamente. ¿Qué tenemos por aquí? Un parkour muy chiquito. Pero esto es raro, es muy grande, ¿eh? No puedo pegar. ¿Por qué no puedo pegar? Con el otro cuchillo. Ahora sí, se bugueó. Vale. No será la misma montaña esta, ¿no? Es que tenemos como muchos sitios a los que ir. Ah, mira, aquí hay una bajada. Seguramente sea la playa esto. ¿Y esta subida dónde nos lleva? No puede llevarnos a la montaña grande ni de coña. Tiene que ser como otra. Tiene que ser otra montañita. Vale, bajada y saltito. ¿Qué hago? Bueno, ¿a qué hemos venido? A jugarla, claro. Ok. Y aquí está la flecha azul. Esto es para volver a subir la montaña, ¿verdad? Esta es la montaña tocha, si no me equivoco. Creo que me interesa más bajar. Pero tiene como varias zonas de subida. A ver qué encontramos de todos modos. Sí, sí. ¿Dónde estamos ahora? Wow, ya sé dónde estamos. Debería bajar. Creo que voy a llegar a las ruinas. Pero no por aquí, ¿no? Me estoy equivocando de zona. Porque voy a llegar a la torre del tío que estaba colgando. No voy a tener sitio por el que ir. Efectivamente.
Creo que lo más fácil va a ser cargar el último punto de guardado. Y vamos a volver atrás. ¿Hola? Perfecto. Vale, ¿cómo se baja entonces? Vale, ahí tenemos cuidado con el tío este. Le va a meter cuatro flechas en el pecho. Hay que seguir bajando con cuidadito. De todos modos, estamos al otro lado de la zona de las ruinas. Seguramente sigue por aquí, ¿no? Efectivamente. Algo hay. Ruinas del acantilado. Vamos a bajar por aquí. Que no nos vea este tío porque nos va a reventar. Aquí estamos, en la zona que nos habíamos dejado. Esa puerta está cerrada, ¿verdad? Se abre por el otro lado, efectivamente. Está cerrada desde el otro lado. Una plumita. Estamos gorditos, no entramos por ahí. Wow. Bueno, a ver, abajo de todo. Esto va a estar cerrado también. Atascado. Vale, pensé que era una cuerda amarilla de estas de escalada, como la que estaba colgando la otra, pero es una escoba. Perfecto. ¿Cuál es el objeto de llegar hasta aquí? Porque no creo que sea subir, ¿no? ¿Puede ser bajar? Ouch. No sé si era la forma más segura de bajar. Ok, una puerta. Una escalerita. Estamos cada vez más abajo, vale. Esa es la barca que estaba escondida. Cosas que hacer. Testar la resistencia de la vela, reforzar el bote, no olvidar, cantimplora. Esto es como una lista de objetos para el tío marcharse. Vamos a ver el bote. Burnt. Someone was getting ready to escape with this. Lo han quemado, entiendo. Aquí no escapa ni Dios.
Como resumen. Se salía por ahí. Ahora sí, ¿no, cabrón? Pues nada, habrá que ir a la playa esa, pero... No tengo ya muy claro dónde estoy, ¿eh? Ah, tengo una cantimplora. ¡Ojo! No me di cuenta de lo que había cogido. Ah, pues tiene que ser por aquí 100%, ¿no? No, 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 no. Me ha dolido, la verdad. No tengo la cantimplora todavía. Ahora sí. Burnt. Someone was getting ready to escape with this. Okay. Hay que subir. Voy a guardar el partido ahora que tengo la cantimplora. Y a volver a buscar la forma de subir de forma segura, safe. A ver, esto no puede ser tan complicado. Vale, aquí estamos bien. Efectivamente. Si no es por las escaleras, por aquí. Casi me caigo. Por aquí no es. Seguimos subiendo. Aquí llegamos escalando, ¿no? Bueno, escalando. Corriendo, saltando. Vale. Y esta puerta la habíamos abierto viniendo por aquí. Pero podemos subir bastante más, ¿no? ¿Y ahora? Pues es por aquí. Uy. Ok. Por un momento pensé que iba a salir todo mal. ¿Qué es por esa? No puedo moverme más a la derecha. Uf, por un momento pensé que no iba a salir muy bien, ¿eh? ¿Qué va? ¿Esto es un salto, cabrón? Y ahí tenemos un tubo para agarrarnos. Sí, tiene que ser un salto esto. Perfecto, muy clean, la verdad. ¿Volvemos a estar aquí? No entiendo. Algo no estoy haciendo bien.
Ostras, cómo patina las escaleras, qué guapo. Creo que es aquí, ¿no? Vale, perfecto. Esto es lo que no había visto. Y efectivamente por aquí. No podemos craftear nada. Te estoy dejando muchas cosas por el camino. Efectivamente. Bien, bien, bien. Creo que ahora vamos a poder abrir la puerta. Fantastabólica esta. Es que volver a bajar y dar la vuelta a esa no me apetece nada. Nice. Espectaculoso. Vale, entonces ahora, teniendo cuidado con aquí el amigo de la ballesta, vamos a intentar bajar a la playa. Esta que está aquí. Lo que pasa es que no sé si será esta la playa del norte. Aunque tendría bastante sentido, porque no creo que nos manden mucho más lejos para darnos el siguiente objetivo. ¡Tobón! Esto llega a ser el Apex Legends y nos bajamos la colina entera. Vale, aquí estamos. Mira, aquí están los barriles estos. Que explosionan, ¿eh? Playa de Pirates. Daphne. Oh my. Dave? Daphne. Dave. Daphne. I can't believe it. Thank heaven. I'd almost given up hope of ever finding you again. Daphne. Pick up the lighter. ¿Cómo? A golden tooth. Rashid's pusher. Don't worry, Daph, he said. We'll rule the beach, he said. ¿Qué mechero? Very good. Now, burn him. ¿Cómo? What? Burn this parasite, Daphne. I know you think he's your friend, but in reality, he's nothing but a byproduct of modern society, beyond redemption. What are you even talking about? He couldn't make it on his own. No. He cheated. He deceived. He tricked so that others would take the fall for him. He was there when Jennifer was mauled to the bone. He was there when Ratchet lost his arm trying to protect him. And then he fooled one of us. In order to survive, he took advantage of a man's good faith. Of his naivety. His re-education was compromised. I can't allow parasites to infect our community. You're full of bullshit. One part of you will think these are just ramblings of a delusional mind. But look deeper inside of you. Every day, people like him hinder the righteous, the worthy ones. They hinder you, Daphne. Get rid of him, and your renewal will be complete. Kill the parasite, and believe me, you will be a free woman again. A ver, estaría feo que no lo quemara, porque quiero ver lo que pasa. A ver, arderá, ¿no? Como una cerda. Guardamos partida. Vale, esa es una forma de hacerlo. ¡Arderá! O lo podemos salvar, que es lo que queremos, ¿no? Ah, no, ya ha ardido. Me cago en la puta. Autosave, quick save. Aquí. Vamos a ver qué pasa si no...
After they attacked us, I was trapped in a well. They freed me the next day. I didn't know what to do. There was this big fucking guy with a scythe and those dogs. Oh God. How did you survive? I had barely managed to reach the door shown on the map when a farmer saw me from the olive grove above. He helped me. Ah, este es el que quedó en el sótano. How did you end up here then? The farmer wanted me to complete these trials. But when those guards found us here, they took him away. Then they tied me up. Were you alone? I tried to look for Rashid, Jennifer, and you know, but I couldn't find you anywhere. Better keep off the subject. Hay una nota que dejaste la torre alta. ¿Qué más está el tipo que está a tu lado? Did you burn the guy next to you? Are you really asking me that, Dap? Jesus. Did you or not? For God's sake, Daph. No! That farmer guy did. I read the note you left in the high tower. What are you talking about? El que está escrito en el mapa, el que está lleno de miedo. The one written on the map. Oh. That one. Do you really believe that crap? No. The truth is, the farmer who helped me, he made me write that stuff. ¿Qué te apuestas que lo soltamos y la prueba que le dan a este para volver a salvarse es pegar, matarnos? What the fuck, Dave? You could have gotten us all killed. I'm sorry, Dad. And what happened to that farmer? I don't know. They took him away when they found us here. I see. Is it true what he said about you? What do you mean? ¿Te has metido con alguno de ellos? Jennifer, Rachel, lo dejaste morir para salvar tu propio pellejo. Rashid, you let them die to save your own skin? I did what? You're not gonna believe that, psycho, are you? Pues yo sí me lo creo. So, what happened to them? I don't know! I don't know anything! Are they dead? Are they all dead? Oh, God! About that note. That again? I told you already! The farmer made me do it! I see. Se está contradiciendo un poco, ¿no? Let me see if there's a way to untie you, okay? Yes, please. Este tío nos la va a liar, vamos. Lo tengo más claro. These handcuffs are tight and sturdy. Damn, there's no way to free him. Como que no va a haber forma de liberarlo. Puedo cortar una mano, ¿eh? A ver, no creo que sea la mejor forma, pero después de haber guardado al lado, ¿no? A golden tooth. Rashid's pusher. Don't worry, Daff, he said. We'll rule the beach, he said. These handcuffs are tight and sturdy. Damn. There's no way to free him. No sé, habrá que encontrar como unas cizallas, ¿no? En otra parte está viendo desde alguna parte, tío. Ahí va a quedar el pobre. Es que estoy viendo que vamos a volver, va a haber ardido el cerdo como un desgraciado.
Llave y media. Entonces, ¿qué hago? No lo voy a quemar, estaría feo, ¿no? Ya habíamos compartido una vez. No hay nada más por aquí, ¿no? Pues nada, vamos a intentar buscar alguna forma de sacarlo sin quemarlo, tío. A ver, espero que no sea la única forma de avanzar realmente. Haciendo que arda. Qué chungo está. Aquí puede salir cualquier cosa. Hay más de uno por aquí, ¿eh? Bueno, no se ve nada. Wow, qué cerca está. Huele a muerto por aquí, me da. ¿Qué es esto? Ah, un panel de abejas. Oh. Ya puedo correr, ¿eh? Ay, me cago en la puta. Está alerta, pero no me ha visto, creo, el del panel. ¿Se ha tirado el cuchillo? ¿Se te han retrasado? No, güey. Vale. Vamos a volver a donde el panel de abejas.
No creo que le haya quitado mucha vida con el molotov, la verdad. Espero encontrar algo que valga la pena. Qué gracia. Puto dibujo, encontré. Bastante peña por aquí, ¿eh? ¿Cómo hay tanta peña aquí? No entiendo. Me he metido en un sitio chungo, ¿eh? Va a tocar meterse una carrerita para volver, espectacular. Ya no hay más cañaveral por aquí. ¡Oh! Aquí está el silo. Unos edificios que se veían desde arriba. Campos vacíos. Vamos a echar un ojo. Refinería de biocombustible. ¿Qué? ¿Cómo iba a estar esto libre? Claro. ¿Qué tiene el tío eso? ¿Una ballesta? Joder, iba como un perro detrás, tío, no me lo cubro. Okay. Creo que tenía una escalera al otro lado. Vamos arriba. Por lo menos arriba el perro no nos pilla. Bien. Va bastante bien para... Son vacías todas. Para los molotovs. Bueno, vamos allá. Necesitamos una llave. Palanca ya tenemos, ¿verdad? Sí.
puerta por aquí. La cerradura eléctrica. Conectada a la alarma contra incendios. O sea, la puerta roja está conectada a la alarma contra incendios. Va a haber que desconectarla. Como desconectamos, a ver dónde encontramos el... Ok. Estará cerca de la entrada, si está bien. Eso es una hoja de dos porros. Detector de alarma de llamas UVIR. El detector de llama UVIR detecta la energía radiante en la sección de onda corta de las proporciones ultravioleta e infrarroja. Vale. Puede conectarse a dispositivos de control de acceso que permiten la entrada. Bien. Tiene un campo de visión de aproximadamente 90 grados, como se muestra en el siguiente diagrama. Debe colocarse en el perímetro de la habitación apuntando directamente a la llama. Estará en el tejado. Bien, entendí, pero... Si el detector no puede ver la totalidad del área, se puede requerir uno o más detectores adicionales. Puede haber más de uno. Ok. O sea, las cajitas rojas tenemos que tocarlas de alguna forma. De hecho, ahí hay una camarita. Y debe haber otra. Más. Debe haber. Bueno, no va a estar fácil, ¿eh? Ahí está. No va a ser tan fácil, ¿no? Abajo había algo. Vamos a volver a subir. Abajo había algo que tenía muchos botones. Igual podemos forzar. Okay. No, me jodas. Me he patinado del tejado. Por eso siempre hay que llevar arnés, si es que... No, güey, ¿dónde estamos, tío? Tengo que volver a pasarme entero el campo cañaveral este. Tendría que encontrar una hoguera un momento al otro lado. Una lancha. Our dinghy. This is the beach we arrived on before we were kidnapped by these lunatics. Ah, vale. Feels like a lifetime ago. Debería haber algún TP por aquí. Bueno, pasó el cañaveral otra vez. Qué pereza, brother. Porque aquí, ¿qué hay?
Tengo que coger de vuelta la... la hojita del... del loco del... está ahí ahora. Bueno, voy a pasar. O sea, es un puto dibujo de mierda, es que ni me vale la pena. Vamos, vamos, vamos. Vale, tiene que haber una hoguera por aquí o algo, porque como tengo que hacer este camino cada vez que me muera, vamos mal. Ah, bueno, sin más, me la crafteo yo, ¿no? Si no encuentro ninguna. Si no veo ninguna rápido, la crafteamos en un momento. Puede ser un buen sitio este. Creación. Hoguerita. Objetos. Vale, vamos allá. Hay como cuatro, tres tíos y un perro, ¿no? Bueno, vamos a subir otra vez, ¿no? Ahí hay una casa también. Hay bastantes cosillas por aquí. Vale, estamos arriba de nuevo. Creo que habíamos llegado hasta allí. Bueno, lo suyo sería volver a coger el papelito que nos dice cómo va el rollo. Ir por la ventilación. Ah. Espectacular. ¿Qué me recuerda a esto, tío? Lo de la ventilación. Un poco. Ah, no me sale el nombre. Bueno. Necesito una llave. Ah, estamos al otro lado ahora. Ah, pero hay una llave ahí. Ah, qué difícil. Wow. Espero que no se hayan dejado la llave los trabajadores. Vale. Perfecto. Por ahí bajamos, ¿no? Bien, una bajada.
Me va a ver la cámara. ¿No? Es un detector contra incendios, no una cámara. Pero bueno. Igual ni me ve. Estaría apunta hacia abajo, ¿no? It worked. The emergency doors should be unlocked now. Lo que no sé si van a entrar. Abrieron la puerta, ¿eh? ¿Cuál es la...? Matar a mi amigo. Puedo pensar en una o dos formas de usar el fuego contra estos lunáticos. ¿Y por qué tengo que subir hasta aquí? No entendí esta parte. Lo que no entiendo es por qué no entran. Muy bien. ¿Puedo abrir la puerta? Es que no entran los desgraciados. ¿Qué pasa si tiro un cohete molotov? Ahí. No sé si va a arder mucho más, ¿eh? Doctora, ¿hay quejas contra usted? Están acumulando en mi escritorio. Thank you.
necesitaría un par más. Yo pensé que iba a estallar todo esto. Voy a tirar desde arriba, es que quiero ir safe. Porque como me vea, si me ve uno ya me revienta, imaginaros que me vean 80. Porque le he regastado esa última. Botellita, botellita. Yo creo que puedo hacer un sitio más aquí, ¿no? Ha entrado. Me cago en la puta. Ha salido, me cago en todo y yo me he salido también. Ah, puedo rellenarlo aquí. Wow. Otro menos. Eso no llegó. Todo. La única que está abierta es la que está por delante. Yo necesito botellas.
Este duelo está siendo espectacularmente largo. ¿Es tú o el palo? Venga, que aún tenemos un par de botellas que gastar. Pues no me queda ninguna. ¿Se puede abrir? Igual me he gastado todas las botellas. Bueno, creo que no se me pierde nada realmente aquí ya, ¿eh? No voy a pirar. Aquí sí que había alguna botella, ¿verdad? Sí, no, no sé. Hay dos más. Me subo a la torre esta del silo. Y se acabaron los problemitas ya. Bueno, igual no es tan fácil tirar el cóctel desde aquí. Desde el tejado mejor. Queda uno, creo. Bueno, estoy cagado, la verdad. Creo que voy a probar a guardar partida aquí. No veo el notas. Ouch. Puede que no quede nadie, ¿eh? Porra, porra, ballesta. Por fin. No me lo creo. ¿Qué tiene esto? Carcaj. Perro chamuscado. Palo. No quiero el palo, la verdad. Es una porra. Bueno, tiro a la vieja. Otro perrito chamuscado. Ya creo que no me dejo nada. Ah, bueno, sí, carcaja, ¿no? Necesito una otra vez. Cuatro pistones de ballesta. ¿Se ha parado la alarma? Guay. Pues ya estaría. Ha sido muy largo. Espero que os haya gustado este capítulo. He tardado un montón en matarlos a todos, pero están muy duros y me pegan una hostia y me dejan muy bobo. Así que lo dejamos por aquí. Ha durado un montón este episodio. Nos vemos en el próximo con más. Y hasta la próxima.